Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en su programa Somos Tepaclasco. Usted, no, usted que nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca, nos escucha en el 89.fm desde Tlacotepec de Benito de Juárez a Mozoc y de Nopalucan a Tepeji de Rodríguez. También nos escucha a través de nuestro iPad que baja rápida y gratuitamente de la tienda virtual de Play Store de Google y en un minuto lo comunicamos con el mundo, a través del internet y nuestra radio online. Nos ve a través de redes sociales en vivo que son Facebook Live y luego y desde luego en Twitter, Instagram, YouTube. Nos lee nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación, líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestras características. Gracias por seguirnos y compartir con nosotros nuestra información. Saludos desde Tepeaca, México. Muchas gracias y sobre todo darle las gracias al licenciado Jiménez Villa que nos da la oportunidad de estar aquí y su gran equipo de trabajo que gracias a ellos se está transmitiendo este programa Somos Tepaclasco. Muy buenas tardes amigos tepatlasquenses, bienvenidos aquí a su programa. Hoy venimos con un tema pues muy, muy interesante porque traemos a un joven que ya se había presentado anteriormente con sus artesanías, que es las artesanías Dixon. El joven Israel nos acompaña el día de hoy y vamos a hablar primero sobre sus artesanías y cómo le ha ido, cómo ha plasmado cada día sus artesanías ahí en Tepaclasco. Muy buenas tardes, mi nombre es Israel, soy de Arte Dixon. Yo me dedico a la elaboración de hierro forjado, que es una artesanía 100% Tepaclasco, donde hoy pues me he dado la tarea de fomentarlo allá en el municipio y darme a conocer. Y pues estoy viendo los resultados de la ciudadanía. Que mi producto prácticamente está dándose a conocer de una buena manera. Sí. Lo sorprendente de esto es que no solo se ha dedicado a las artesanías. Hemos visto, antes teníamos un espacio muerto, digamos. Ese espacio era el módulo, anteriormente era un módulo de seguridad. Correcto. Pero pues conforme ha pasado el tiempo se fue abandonando hasta apenas en esta administración que se le da la oportunidad al joven Israel y que también nos comenta que el hecho de poder rescatar ese inmueble es entonces es algo realmente de admirarse porque no todos los jóvenes tienen esa visión para complementar cada vez nuestro municipio. Entonces, el joven se ha dedicado a restaurar parte de hecho, ha logrado realizar un evento donde invitamos la mayoría de los artesanos a que se acerquen con él, a que platiquen el cómo poder realizar cada día más más eventos así, porque sí los necesitamos para resaltar cada día más al municipio. El joven se ha dedicado precisamente a restaurar ese inmueble porque a él sí le interesa que se vea diferente, que tenga otra visión y tengamos visión a futuro, que no nos quedemos ahí de que pues ese inmueble ya no sirve y pues ahí que se quede, se puede rescatar. Él nos va a platicar paso a paso cómo lo ha ido rescatando, claro. Qué ha tenido que hacer, porque también son sacrificios que él hace. Él no se queja, él al contrario, él nos está dando una muestra de cómo se puede trabajar.
Adelante. Claro, así es. Mire, yo cuando llegué, vi ese lugar en un pésimo estado de deterioración, vandalizado, las áreas que supuestamente se puede decir como jardines estaban totalmente inundados de basura. Pues digo que ese inmueble es muy importante para la ciudadanía de Tepatlasco y creo que es una visión de representativo de nuestro municipio. Eso es muy lamentablemente, es una lástima que nosotros como ciudadanos ese tipo de inmuebles los dejemos a la deriva, ¿verdad? Lamentablemente las autoridades pues no han tenido una visión pues hasta hoy darle un uso adecuado que pues prácticamente que haga funcionar Tepatlasco. Entonces yo me di a la tarea de ir y comentar a las autoridades que de tal manera me dieran esa oportunidad de poder rehabilitarlo o darle un mantenimiento con el hecho de que yo diera a conocer mis productos, que es la artesanía. Y ese lugar se me hace un lugar muy especial para la ciudadanía de Tepatlasco. Por eso es que me di a la tarea de echarle las ganas y por mi necesidad, obviamente, también porque pues no tenía un espacio realmente donde exponer mis artesanías. Y me doy la tarea de hacer labor yo solo, limpiar las áreas verdes, limpiar los inmuebles y pues digo, pues necesito más apoyo. Pedí apoyos al municipio, que se me diera como tal los servicios que es agua, productos para limpieza, donde yo me puse a la tarea pues de poner mi granito de arena ahí, ¿no? Y empieza la idea y empiezo a ver los resultados en este poco corto tiempo y la ciudadanía me va felicitando por prácticamente por la iniciativa mía, ¿no? Y es un buen proyecto que a futuro yo invito a la ciudadanía de Tepatlasco y a personas que les interese esta propuesta, que estamos dispuestos a trabajar con ellos. Próximamente tendremos a los próximos electos de presidentes municipales. Pues yo les invito a que pues nos den una oportunidad de demostrarles mi pequeño proyecto, ¿no? Que a futuro, créame que es para el bienestar de Tepatlasco. Pueden ver unas imágenes que yo recolecté desde el inicio en cuanto llegué. Están las evidencias como realmente encontré al inmueble. Totalmente deplorable y en malas condiciones, ¿no? Un grupo de amigos que se unieron conmigo, que se llama una asociación o un grupo que se llama Hecho en Tepatlasco, que también hacen pues labores ahí en el municipio, se unieron a mi proyecto porque ellos hacen pinturas urbanas y me apoyan con el mural que realmente pues ellos participaron en la remodelación y transformación del módulo y fue una super idea plasmar algo que realmente pues es representativo del municipio, que significa supuestamente el mural que plasmaron los chicos, se llama Deshojando la Tierra, que se representa el trabajo que hacen en Tepatlasco. La mayoría se dedica a deshojar lo que es la hoja de maíz y eso es lo que me gustó plasmar en un municipio de Tepatlasco. Le doy gracias a los chicos de pintura urbana, al joven Jafet, ¿no? Jafet Morales Carretero y a Jocelyn Galicia
que fueron los artistas que realmente me gusta su trabajo y los felicito antemano. Son unos chicos muy talentosos y ellos también están participando en este evento. Como pueden ver, también invité a chicos, a señores que fabrican el calzado en Tepatlasco. Hay otra artesanía que es Xochale, figuras con pino, con reciclado. Y realmente este proyecto, yo quisiera que se unara más gente para que esto se lleve más a cabo y pongamos supuestamente ahí, mi objetivo es llevar a cabo unos talleres de manualidades y cursos para la juventud en ese lugar. Bueno, sobre todo la idea del joven es que pues se siga rescatando cada vez más nuestras artesanías, porque durante mucho tiempo ellos siempre han trabajado estas artesanías. Que no se han dado a conocer es precisamente por eso, porque no han tenido la oportunidad. Porque, por ejemplo, ¿tú ya cuántos años tienes trabajando toda esta artesanía? No sé cuántos años tengas en este trabajo realizando, desde qué tiempo empezaste. Este proyecto ha empezado, tiene aproximadamente 8 años, buscando un espacio para difundir mi proyecto. He andado en ferias y en otros municipios. Tiene 8 años este proyecto, ¿no? Realmente, como usted lo acaba de reiterar, nos hace falta espacios realmente para fomentar nuestra artesanía en Tepatlasco. Yo les agradecería que se sumen a este proyecto. Pues ahora sí que nosotros no va a quedar, porque pues lo estamos haciendo, Claro. de hecho los estamos invitando cada día. No sé, a lo mejor puede que llegue uno de carpintería, por ejemplo, llega y dice, pues yo tengo aquí mis muebles y las quiero ofertar aquí contigo. Él puede llegar, platicar con el joven. También bueno, sobre todo nos gustaría que la nueva administración nos pudiera seguir otorgando ese apoyo, porque créanme que es muy valioso lo que están haciendo, y sobre Claro. todo los jóvenes. A ver, hay jóvenes que se quejan por todo, el por qué no hay esto, porque, pero pues aquí tenemos un buen ejemplo del joven. Cuando encontró el módulo, lo encontró deteriorado, sucio, bueno, no. En malas condiciones. Ana. Y créame que este proyecto generaría en primera ingresos y más que nada rescatará a la juventud. Realmente a veces no tenemos oportunidades, jóvenes que a lo mejor no tenemos una manera de sostener Nuestra forma de vida, nuestra nuestras. exactamente mejorar nuestra forma de vida. Entonces, pues es un impulso para la juventud más que nada, ¿no? El propósito es hacer unos talleres, como le comento, y impulsar a la juventud, más que nada a la juventud, está destinado más a la juventud. ¿Por qué? Porque ellos, de ellos es lo que ahorita depende de toda la ciudadanía, ¿no? De hecho, el joven trae pues un proyecto que sí me gustaría que platicara sobre en estas vacaciones que vienen próximamente. Él trae unas ideas de pues de colaborar con no solo con los jóvenes, con los niños, Al con público en diferentes. general, Ándale. prácticamente. Sí, mire, próximamente estamos viendo y tocando puertas y ojalá alguien que le interese nuestra propuesta. Necesitamos, sí, yo pediría yo, o hablan amablemente, si hay algunos patrocinadores que nos quieran Apoyar. apoyar en esto, se los agradecería yo mucho. Queremos implementar teatro al aire libre. Actividades con los niños, tal vez hacer concursos, digamos, creativos. Viene fechas tal vez conmemorativas. Podemos hacer, ahorita lo que estamos promoviendo sería celebrar el Día de la Juventud próximamente en agosto. Esperemos que participen la mayoría de jóvenes y en el cual yo me gustaría que se sumaran para que estos proyectos los realicemos todos juntos.
Créame que va a haber cursos también, estamos viendo cursos de inglés tal vez, por ejemplo, ahorita que viene, como usted comenta, las vacaciones, actividades en inglés y en otro idioma que también es el náhuatl, poner ese Ese tipo de tema cosas. del náhuatl es muy interesante porque habemos personas, aún siendo adultos, entendemos, pero no lo Claro. hablamos, no lo practicamos. Y son raíces que se están perdiendo cada día más. Entonces, sí sería interesante que todo eso, pues, se pudiera realizar. De hecho, eso que venía platicando es muy interesante que pues los padres de familia se acerquen al joven, le comenten, no sé si tenga alguna idea de alguna inscripción o esto nada, ahorita está en proyecto, todavía no está Ahorita prácticamente estamos plasmado buscando, digamos, como o busca otro espacio más grande más que o nada lo que estamos buscando ahorita son, digamos, jóvenes, digamos, que tengan que quieran apoyar esto, ¿no? Sería como voluntarios para enseñarles, digamos, a los niños. Yo creo que la mayoría de jóvenes ya tenemos una visión tal vez de que podemos crear, por ejemplo, las actividades de reciclado. Podríamos hacer piñatas, dibujos con papel. Entonces, dar ese tipo de apoyo y para los niños, obviamente. En todas estas artesanías también no ha visto la forma de que se haga con el reciclaje porque Sí, tenemos mucho plástico, periódico, cartón. sí, yo tengo unas personas, unos jóvenes que están aunando. Ellos hacen piñatas con cartón, periódico y entre otras manualidades que se puede rescatar eso. Rescatar. Lo que vamos a manejar, como no tenemos patrocinado, no tenemos nada, vamos a empezar a reciclar las cosas. Que por ejemplo serían botellas, llantas y cualquier otro tipo de material que se pueda reciclar. Muy bien, amigos tepatlasquenses, como ustedes saben y el joven está en la mejor disposición. Espero que haya más gente que se una a él y sobre todo a sus proyectos. Les vuelvo a repetir, él no se queja, él trabaja, él hace las cosas, él invita a más jóvenes. De hecho, este joven Jafet ya tuvimos la oportunidad de que estuvo aquí con nosotros. De hecho, ahorita pues lamentablemente no se encuentra en Tepaclasco y pues de hecho era la invitación también para él, para que nos viniera a platicar sobre sus proyectos, el cómo salir adelante, el cómo seguir luchando y seguir ocupando espacios que a veces ya son muertos para muchas personas. Pues son espacios muertos, pero nosotros podemos rescatar. Esta es una muestra de cómo sí se pueden hacer las cosas, pero siempre y cuando nosotros querramos y querramos poner nuestro granito de arena. De hecho, amigo Jafet, mi amigo Jafet, de hecho, él también, yo convoco por él también. Necesitamos espacios para pintar más murales como es su trabajo y que realmente le demos mucho color a Tepatlasco. Él es un buen artista. Y esperemos que también las personas que nos conocen nos vean. Vean sus diferentes murales, próximamente los vamos a estar promocionando también. Y visítenos si es que realmente quieren alguna pintura o a realizar algo artístico. Estamos a sus órdenes, visítenos en ese lugar. Estamos en Tepatlasco, en el kilómetro 8, rumbo a Teziutlán, que es Amozoc, Teziutlán, kilómetro 8. Tepatlasco, estamos ahí para servirles. Muy bien, amigos, amigas tepatlasquenses, sí me gustaría que nuevamente invitarlos a que se acerquen, a que vean todo lo que se puede realizar y sobre todo con nuestros niños, nuestros jóvenes,
que lo necesitan. Bueno, amigos, seguimos platicando en un momento más. Aquí nada, vamos a unos comerciales y regresamos para seguir platicando sobre Artes Dixon. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. La Terraza Food House, menú variado para los paladares más exigentes. Degusta nuestro más delicioso sazón acompañado de toda tu familia. Contamos con mixología premium. Visítanos de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 2 p.m. a 8 p.m. en calle 3 Oriente número 107, Colonia Centro, en Tepeaca. La Terraza Food House, radiotepeaca.com. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappés, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario, sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orishas, Berry House. Nutrióloga, bariatra, cosmetóloga, Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro Tepeaca, Puebla. Orishas, Berry House. Radio Tepeaca. .com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós, en Tepeaca. Contáctanos al 2231-11-1793. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Deportes del Campo. Distribuidor autorizado de cartuchos deportivos. Ofrecemos todo para su deporte de caza, tiro y pesca. Cañas de pescar, mochilas, cantimploras, cuchillos de monte, lámparas, portafusiles, brújulas, binoculares, tiendas de campaña. Aprovecha nuestras ofertas y promociones. Llámanos al 223-275-0693. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 205-C, Tepeaca, Puebla. Deportes del Campo. Radiotepeaca.com. Mayoreo Papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109, junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. Radiotepeaca.com. Buenas tardes, regresamos aquí a su programa Somos Tepaclasco para seguir platicando con el joven Israel de Artesanías Dixon. Comentando aquí, ya ve que comentaba sobre el reciclaje, pues los envases hay que recolectarlos, hay que recolectar diferentes tipos de, ahora sí que para la ciudadanía, que ya es basura, y ahora sí que a nosotros nos puede servir. No sé usted
pues invitar a las, no sé, a las tiendas, a los... más que nada ahorita digamos que no contamos con el material para realmente empezar a elaborar los talleres, que sería eso. Entonces vamos a hacer una campaña de reciclamiento y recolección de basura como tal. Digamos, a lo mejor hay algunas tiendas que desechan sus productos tal vez a la basura o clandestinamente las tiran. Entonces vamos a invitar, o los invitamos más bien a ellos como a tiendas, digamos, que nos puedan proporcionar sus productos, que sería cartón, plástico, algún inmueble o algún mueble que ya no lo ocupen, que esté deteriorado, en malas condiciones, que nos los puedan donar, obviamente, ¿no? Para darle un uso, digamos, que nosotros prácticamente como grupo, como artesanos, pues nos hace falta, ¿no? Hace falta muchas cosas en ese aspecto, ¿no? Hacen falta herramientas, lo que también yo convocaría que si nos podían patrocinar con algunas herramientas, algunas pinturas, obviamente algunas ferreterías, si es que están muy interesadas en nuestro proyecto, pues las podríamos aunar, ¿no? También, de hecho, pues vamos a hacer tipo de promociones de digamos, como, ¿cómo se podría decir? Patrocinar es como patrocinadores y darle a conocer sus productos de las tiendas, obviamente, también, ¿verdad? Como sí, darle a conocer a la ciudadanía, sí, qué personas nos apoyan o qué ferretería le podemos, digamos, es un intercambio. Nosotros le damos promoción y él nos apoya con artículos o no sé, pintura. A veces, como dice el joven, a veces necesitan herramientas, necesitan papel, cartón. Entonces hay tiendas que uno, los super, por ejemplo, hay super grandes que luego pues tiran bastantes cosas. Entonces ahí hay cosas que les puede servir a ellos para poder trabajar y no generan costo a los niños o a los jóvenes que van a hacer ese tipo de manualidades. Entonces, y nosotros a cambio, pues, ¿qué damos? Pues la promoción de todo lo que ellos nos apoyan. Nosotros damos la promoción de, pues, no sé, este súper nos está patrocinando, no sé, hasta con un vaso de agua. Entonces, claro, eso nos va a ayudar bastante, sobre todo porque pues lamentablemente ahorita no se cuenta con el recurso adecuado. Efectivamente. Tenemos muchas necesidades en las cuales nosotros, pues por eso llamamos a la ciudadanía a que se unan para que pues prácticamente podamos llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Yo se los agradezco de antemano vean a este lugar donde por eso yo le puse un espacio, ¿no? Se llama Espacio de Arte y Cultura. Obviamente, ¿por qué? Porque el espacio realmente pues es para todos, ¿no? No es nomás para un tipo de exhibición, no. Es en general al municipio, ¿no? Por eso es un espacio, ¿no? Ahí, como lo reitera, puse un pequeño emblema que es Espacio de Arte y Cultura Dixon, ¿no? Porque pues obviamente yo soy el que empezó la iniciativa. Pero si se unan jóvenes, yo les hago la invitación, jóvenes que tengan alguna profesión o digamos que estén interesados para poder ayudar a la ciudadanía también en general, digamos, por ejemplo, niños, adultos o en el cual puedan ayudar y fomentar algo en Tepatlán. Les hago la invitación y visítenos, créame que dialogar con ustedes sería muy útil para que podamos llevar más a cabo este proyecto. ¿Sí? No, y sobre todo tener, es que cada día yo como me ha tocado platicar con él y gracias a Dios tengo la fortuna de platicar con ellos. Comentamos a veces que pues tenemos muchos profesionistas, pero lamentablemente no se acercan. Yo entiendo, a veces su profesión se los impide, pero hay algunos que sí pueden apoyarnos. Claro. El querer es poder,
no pedimos mucho. A lo mejor dice, pues no tengo tiempo, yo tengo una hora para para apoyarte, por ejemplo. A lo mejor yo te apoyo en dar una clase de inglés, a lo mejor yo te apoyo en darte esta manualidad, o ¿por qué no? A lo mejor hasta te doy una terapia psicológica, o, claro, o te, no sé, te apoyo este día a arreglar una puerta, todo, todo lo que sea de parte de, desde profesionistas, artesanos, incluso del mismo, de los mismos ciudadanos, créanme que se los vamos a agradecer, porque esto es un trabajo que hay que realizarlo, pero en conjunto, porque todos, todos nos hace bien ese lugar, y sobre todo el día que veamos reflejado nuestro trabajo ahí, vamos a sentir, porque se siente, en realidad se siente una satisfacción personal muy hermosa de haber contribuido, de haber apoyado. Hay jóvenes con proyectos muy importantes, muy buenos, bien encaminados, pero lamentablemente a veces, como comentamos, a veces nos topamos con la burocracia y a veces pues decimos no, pues no se puede y no se puede, y ahí nos quedamos, nos desanimamos, decimos no, pues si no pude, pues ya ni modo, ahí que se quede. Pero no, hay que ser constantes. Incluso yo he platicado con el joven Israel y le digo, la constancia es lo que te va a llevar a lograr muchas cosas, vas a lograr muchas metas, porque esa es la idea. Entonces, y qué bueno que tome esa iniciativa de querer iniciar con los niños, porque siempre he dicho, con los adultos ya va a ser difícil que tengamos un cambio, pero con los niños, los jóvenes, por ejemplo, hay jóvenes que pues ya a cierta edad ya se dedican a los diferentes tipos de vicios, y hay que sacarlos de ahí. Si ahorita que son chiquitos no les implementamos un oficio o algo que los saque de esa rutina, porque siempre, ¿qué hacemos? A veces como padres llega nuestro hijo y ¿qué dice? Oye, mamá, necesito platicar contigo. Ay, mira, hijo, estoy ocupado ahorita. Toma mi teléfono, juégalo. Ahorita no, ahorita te atiendo. Mira, estoy ocupada, estoy haciendo la comida, pero te presto mi teléfono. O vete a ver la tele. No, quitémonos ya esas ideas, porque la tecnología es buena, pero también siempre y cuando la sepamos usar. Porque lamentablemente la usamos más para las maldades que para los buenos elementos que tenemos, que son, es la mentalidad de nuestros hijos. A veces hay que dedicarles un poco de tiempo, les digo, porque ese tiempo les va a ayudar a cambiar su forma de pensar, su forma de ser. Y aquí el joven que no, ahora sí que nos está dando una muestra del granito de arena que quiere poner con los niños, con los jóvenes, claro. Pues hay que apoyarlos, hay que sacarlos adelante para no posteriormente pues estarnos quejando de cómo vive la juventud, cómo es la juventud, ahorita ya se perdieron los valores, pero pues de dónde es, si no nosotros como padres, pues también lamentablemente, dijeran los jóvenes, la hemos regado. Entonces, hagamos algo favorable para nuestros niños, nuestros jóvenes tepatlasquenses. Y qué bueno, aquí si se acerca otro joven a traernos otro proyecto, esto está abierto en general, y como comenta aquí el joven Israel, todo lo podemos hacer, siempre y cuando teniendo nuestras medidas precautorias, y sobre todo el proyecto que ustedes traigan, acérquense, no pasa nada, a lo mejor alguien trae un mejor proyecto y lo podemos realizar nosotros como municipio, si nos unimos todos, podemos hacer maravillas, ¿o no? Así es, por eso el espacio está dedicado, digamos, a la juventud, y como le comento,
es cultura. La cultura realmente que nosotros queremos rescatar, obviamente, es el respeto, la tolerancia y prácticamente la educación, ¿no? Una importante, porque la cultura, porque últimamente hay niños que, como usted comenta, tiran basura, no tienen un respeto hacia las cosas, inmuebles o incluso carros, ¿no? Golpean, tiran, entonces tienen una mala cultura. Obviamente, entonces esto nos va a ayudar a obviamente a respetar, ¿no? Yo he visto a niños, señores, que pasan, ven el lugar que lo estoy intentando de limpiar y llegan a tirar basura. Yo les llamo la atención, ¿no? Y es molesto, ¿no? Pero pues, realmente ahí se ve su educación, ¿no? Hay que enseñarles a respetar tanto como a las áreas y a las personas, ¿no? Hay que rescatar eso, más que nada a los niños. Y pues yo, créame que realmente tengo una visión totalmente buena. No es para mí, sino que pues es para la ciudadanía y pues obviamente para el futuro de los niños, ¿no? Porque si no hacemos esto ahorita, hay muchos problemas actualmente, ¿no? Y si no hacemos hoy en día, digamos, conciencia de todo esto, el problema va a ser para ellos, ¿no? Obviamente. Más entonces, bien, ¿qué futuro les vamos, ¿qué les a, vamos dejar a dejar y, ¿no?, qué planeta les vamos a dejar? Ahorita estamos viendo diferentes tipos de ¿cómo se puede decir? Pues diferentes formas que la misma naturaleza nos está diciendo: hey, me estás deteriorando, hey, no, este es mi espacio. Y lo hemos vivido día a día, el deterioro de los árboles, la flora y la fauna de los mismos animales. Entonces, pues no es raro que al rato ya invadimos parte del bosque y pues empiecen a desaparecer todo nuestro ecosistema. Espero que me escuchen la ciudadanía, que hace poco publicaron en el Facebook que supuestamente todos estaban dispuestos a sembrar un árbol. No, que espero que pase la pandemia y todos sembramos un árbol. Quiero ver su iniciativa de ellos. Quiero que se unan, y yo les invito que si ustedes me invitan y me van a visitar con la iniciativa de que vamos a sembrar un árbol, yo me uno a ustedes y vemos la forma para ir a reforestar lo que es, nos pertenece ahí, Cerro La Malinche. Vamos, visítenme y vean, vamos a ver los medios cómo para hacer eso posible. No nomás lo digan o quieran quedar bien con el medio ambiente, no, háganlo en realidad. Yo los invito y los espero para que podamos realizar esto, y quiero ver su iniciativa de ustedes, jóvenes, niños y adolescentes, y señores también mayores. Los invito. No, ahora sí que si nos invitan y nos dicen vamos a participar, por nosotros ya sabe que no hay ningún problema. Nosotros asistimos, vamos, colaboramos en lo que podemos, porque también, si somos sinceros, pues a veces no hay, más bien no hay recurso que nos alcance. Entonces, colaboramos en lo que se puede y nosotros siempre estamos en la mejor disposición. Y así como comenta el joven, hay gente que nada más por quedar bien en las redes sociales, y, claro, y aquí no se trata de quedar bien con las redes sociales, se trata de que quedemos bien con nuestra propia naturaleza. Yo les he dicho y lo he recalcado varias veces. Nosotros decimos, a ver, si ahorita durante la pandemia que nos vino a desnudar lo frágiles que somos, lo mal que hemos estado con nuestro propio planeta, cómo lo hemos deteriorado, decimos, Dios bendito, tú que me das en la misma naturaleza, me das árboles, me das flora, fauna, y puedo respirar y no te pago un peso. Ahora que me da esta enfermedad, ¿cuánto tengo que pagar por un tanque de oxígeno?
Claro. Entonces, hagamos un poco de conciencia sobre eso, ¿no? No nos vayamos solo, pues como dice el joven, por quedar bien, yo voy a plantar un árbol. Si ustedes están ya dispuestos a hacer eso, ya pensaron cómo realizar su proyecto, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Y creo que el joven Israel, a él le consta, nunca se le cerró las puertas, al contrario, está bien tu proyecto, nos vamos para adelante, lo que se pueda, se tiene que apoyar. Entonces, claro, se los agradezco ante nada, más que nada por el espacio y que pues miren hacia este proyecto, ¿verdad? Yo se los agradecería yo, tanto como a tiendas, empresas o patrocinadores que realmente nos hacen falta. Yo se los agradecería que se unen y vean y apoyen este proyecto, ¿verdad? Incluso hasta la misma ciudadanía, a veces a veces no nos esperamos eso, pero nos llega una persona y ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Y créeme que eso es muy bonito, muy lo motiva a uno. Efectivamente, uno dice, ¿cómo es posible que él no tiene una empresa grande, no es comerciante, no? Pero él viene y me está apoyando, o sea, es algo que la satisfacción y sobre todo darle las gracias a todas esas personas que se acercan y que nos dicen, vamos para adelante, ustedes pueden, o eso vale más que el dinero, porque esas palabras a veces uno se decae, porque llega el momento en que a veces uno dice, pues no puedo sacar adelante mi proyecto, no se puede realizar. Sin en cambio, hay gente que llega con esas palabras y dice, no, pues yo sí puedo, yo lo voy a sacar adelante, no sé el tiempo que me lleve, pero yo sí lo voy a lograr. Entonces, esos tipos de proyectos hay que seguirlos trabajando y sobre todo, qué bueno que tengamos cada día más jóvenes que se preocupen por los otros jóvenes, por los niños, por toda nuestra ciudadanía. Bueno, este programa se está terminando ya, ahora sí que seguir platicando, pues nos va a llevar más tiempo, pero muchas gracias a todos, darle las gracias, mandarles saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la región y sobre todo a los de la Unión Americana y diferentes países que nos ven y nos sintonizan. Muchas gracias y que Dios me los bendiga y muchas gracias por estar aquí presente y espero no ser la última vez. Tenemos Radio para Largo y sobre todo que ustedes vengan y muestren todo su trabajo. Muchísimas gracias, se los agradezco y le pido a los siguientes autoridades que nos sigan apoyando y que nos presten ese espacio para que se lleve a cabo todo esto que tenemos en pie. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y excelente fin de semana a todos. Un fuerte abrazo. Gracias.